El aprovechamiento de la energía que produce la naturaleza es hoy una alternativa a la que se presta mucha atención en República Dominicana. Las toneladas de inmundicias que diariamente producen los cerdos de esta granja también constituyen una importante materia prima para la producción de diversas formas de energía. Ese es uno de los logros más recientes de la empresa Sanut, por años dedicada a la fabricación de productos veterinarios, fertilizantes y ahora también de energía limpia, empleando para ello las heces fecales. Se trata de un proyecto capaz de producir energía eléctrica, fertilizantes y gas metano, empleando para ello los desechos de los cerdos, los chivos y los pollos. La empresa agropecuaria Fernández Muñoz hace varios meses puso a funcionar este sistema. Estas tuberías conducen los desechos de sus animales hasta esta laguna de varios pies de profundidad, donde se almacena el gas metano al que luego le pueden dar usos muy diversos. A través de un proceso anaeróbico de las mismas heces animales se produce el metano, y a través del metano, que pasa por una serie de turbinas y también de tuberías a presión, produce energía. Los propietarios de estas granjas tienen casi 3 décadas de trabajo en el área y decidieron instalar el sistema conocido como biodigestor, confiados en la calidad que les ha brindado siempre la compañía que ahora también les ofrece este moderno servicio. Ofrecernos productos de primera calidad, que en esa parte estamos satisfechos porque nos ayuda a eficientizar más lo que es la producción tanto de cerdo como de pollo. Los 21.000 cerdos y las 5.000 cabras que alojan sus instalaciones producen cada vez más excremento, pero el mal olor ya no les causa a sus propietarios los problemas que antes tenían que enfrentar con las comunidades cercanas. La principal motivación fue resolver el problema medioambiental con nuestros vecinos, que deben ser nuestros aliados y nuestros amigos, después de tantos años conviviendo con ellos. Eso está resuelto en un 100% en este momento. No estamos molestando, y la salud de la granja también ha mejorado, porque no tenemos las heces dispersas. Todas las heces las hemos recogido, todo va al biodigestor. El biodigestor es capaz de producir 765 metros cúbicos de gas metano por día, y con ello, a su vez, es posible producir un total de 81 kW de energía eléctrica, suficientes para autoabastecerse y facilitar electricidad a las localidades periféricas. Ahora tenemos la oportunidad de tener gas metano que nosotros en esta granja ya comenzamos a utilizarlo para la cocina, donde se preparan los alimentos de los trabajadores, para calentar los pollitos que llegan las primeras semanas, los primeros días en la granja de pollo, y para un generador eléctrico. La inversión en esta tecnología de vanguardia para todo el Caribe, aunque tiene costos elevados, puede ser recuperada con una fórmula sencilla. A mayor cantidad de heces fecales, mayor producción de energía. Dependiendo de la inversión que se tenga y de la cantidad de heces fecales que estén produciendo, la empresa puede tener un retorno de la inversión de un corto o mediano plazo de 3 a 5 años, dependiendo de su producción de heces. Los pastos de la granja también tienen ahora un mejor color, gracias a las casi 7.500 toneladas de fertilizantes orgánicos que produce el biodigestor. Todo un conjunto de beneficios que motiva la participación de jóvenes profesionales en el sector agropecuario y que esperan que las autoridades presten mayor atención a este oficio. Con incentivos a que puedan hacer biodigestores para que puedan seguir subsistiendo alrededor de las comunidades que están y para que puedan producir una energía mucho más barata y más beneficiosa y que no la tengan que comprar. Todos lucen satisfechos con el funcionamiento de este equipo, capaz de producir la llamada energía del futuro, y otras 9 empresas han optado por adquirir estos aparatos que sacan todo el provecho posible, inclusive de lo más repugnante.